Mira, desde el año 1884 se estableció la división de huso horario de todo el planeta. Y Argentina adoptó el huso horario 4, que es el que le corresponde, de manera de buscar coincidencia entre la hora solar y la hora oficial. Argentina tiene un solo huso horario, Brasil tiene cuatro, por ejemplo, pero el huso horario 4 es el que adoptan, tomo los países del norte, ¿no? De Argentina, Paraguay, Bolivia, parte de Brasil, el este de Brasil, como ya dije, tiene varios husos horarios, Venezuela inclusive, adoptan el 4. Hasta el año 1969 funcionó con un huso horario 4 Argentina. Después hubo intentos esporádicos de volver al 4, cambiando en época estival. Pero lo cierto es que el uso que le corresponde, y yo insisto, primero porque el gobierno anterior no le dio trámite en la comisión respectiva, yo pedí insistencia para tratar este tema, por lo menos para debatirlo. Habida cuenta que la comunidad científica está totalmente de acuerdo, me acuerdo que lo consulté al ministro Filmus en ese entonces, él hizo la consulta al CONICET. Fue favorable esa consulta desde dos puntos de vista favorable. Desde el punto de vista energético y desde el punto de vista de lo que es el aprendizaje en la escuela, el trabajo, el ciclo circadiano, que es el ciclo biológico que tenemos para dormir de la mejor manera. Bueno, todos son efectos favorables. Entonces, perdió estado parlamentario y vuelvo a insistir porque estoy convencido. Fíjate con una cuestión más importante, que no es menor. Yo cambié el huso horario como gobernador, pero no hubo un cambio general. Entonces hay que coordinar temas bancarios, bursátiles, Claro. transporte. Es un problema. Pero había un problema. El comercio no se acostumbraba a unificar el horario. Claro. Seguía manteniendo desdoblado. Y eso es un problema porque también la hora, nosotros teníamos 10 horas de sol en invierno y 14 horas de sol en el verano. Entonces esto también originó un problema que anochece más temprano. Y entonces el comercio se quejaba. Ahora, después de la pandemia, vos fíjate que funciona todo horario corrido. Hay Claro. negocios, pinturería, ferretería que cierran a las 17, aún en verano. Otro a las 18 y los más tarde cierran a las 19. Pongo entre paréntesis los shopping o los restaurantes, confiterías que. Pero el grueso de la administración pública, de la escuela, del comercio, funciona en horario que podemos aprovechar la luz solar. Claro, ese Se es el viene la objetivo quita de central, ¿no? subsidio, Ingeniero, digo, bueno, porque el quita de ahorro energético es subsidio. importante o sería importante, según lo manifiesta usted, y está clarísimo que ante ese argumento, debería haber poco debate. Según lo que leí, Bueno, al incluso en varios menos, comentarios a que tenía ver. usted en su cuenta de Twitter de personas especializadas en el tema. Sí. Tengamos en cuenta que se vienen aumentos del 300% de luz y de gas, ¿no? O Claro. más, inclusive. Entonces, bueno, nos parece que es adecuado el tema. Se han ofrecido muchos investigadores que están insistiendo desde hace tiempo con este tema. Ojalá que comience, yo voy a insistir, para que sea discutido, lo invitaremos y escucharemos todas las voces. Pero me parece que es un tema importante en el cual hemos logrado un cambio ya social, cultural. Y bueno, entonces me parece que es una buena oportunidad para que al menos analicemos el tema, Pablo. Mari. Julio, ¿cómo le va? Marisol Venegas. Consultarle si en este proyecto lo que plantea es cambiar definitivamente el huso horario o mantener dos tipos de huso horario según invierno o verano. Y por el otro lado también consultarle por qué tanta resistencia si está comprobado que es tan beneficioso. La verdad que la resistencia no me cuesta entenderla. A lo mejor viste, siempre hay reacción a los cambios culturales, cierto conservadurismo, pero a veces la pandemia, estas tragedias que no ocurren, nos obligan a cambiar de golpe. Entonces me parece, parto de ese punto como algo favorable. No, la idea es adoptar el 4, pero facultar al Ejecutivo para que en época estival y en concordancia con todos los países del Mercosur pueda cambiarse el horario. Es decir, volver al 3 de manera tal porque ya amanece más temprano
y también puede atardecer más tarde. Claro. Entonces, Chile, por ejemplo, tiene el 3, pero adopta el 4 para el invierno. Claro. Este Exacto. viernes, el 5 de abril a las Sí. 12 de la noche, atrasa el horario. Pero bueno, nosotros queremos que el oficial sea el 4 y en todo caso facultar al Ejecutivo en concordancia para un tema que se llama unidad técnica coordinada, que tiene que ver con lo que yo hablaba de la coordinación bursátil, económica, de transporte entre países, facilita las transacciones, ¿no? Claro. Así que esa es la idea, Marisol. Ingeniero, serían las 7:22 minutos. Exactamente. Y los Entonces. chicos estarían yendo ahora, todavía hay cierta luz, ¿no? Claro. Pero en junio, a las 9 menos cuarto, aclaré. Fíjense, 8 horas de la mañana hoy equivalen a 6 horas 30 del huso horario solar. Claro. Argentina tendría que tener dos usos, pero bueno, la complicaríamos bastante, ¿no? Porque todo el oeste y Patagonia tendría que estar en el quinto, Claro, pero bueno, bueno, que es un país tan demasiada amplio, complicación y económica. de hecho Ya hay países demasiada que lo tienen, complicación. ¿no? Claramente conviven diferentes usos horarios, tiene que ver Sí. con la amplitud que tiene nuestro país, que es tan largo Bueno, sobre todas las cosas. Estados Unidos tiene 4, Brasil tiene 4, bueno, Para en Europa. nosotros en Cuyo sería el 5 el más apropiado. No, es que estaríamos intermedio entre el 5 y el 4, porque yo te decía recién, 8 horas son 6 horas 30. Bueno, de 8 horas que la llevemos a 7, entre Claro. 7 y 6:30 que estamos ahí.